Hoy martes hemos conocido los datos de la última encuesta de población activa, la que corresponde a los primeros tres meses del año. Y esos datos dicen que en la provincia de Córdoba hay 21.000 personas desempleadas menos. A esa bajada del paro ha contribuido considerablemente el aumento del número de trabajadores del campo, unos 15.000 más, pero también el descenso de la población activa en 5.000 personas. Estas son las que están en edad de trabajar o que demandan un empleo. Entre las cifras hechas públicas también hay otro dato negativo, y es que la tasa de actividad ha bajado de manera significativa. Córdoba tiene 376.000 personas activas frente a las 379.000 del primer trimestre de 2013. Hola, ¿qué tal? Con los datos de la EPA comenzamos el repaso de una actualidad que también nos deja un importante proyecto empresarial relacionado con el mundo islámico. Se trata de elaborar determinados productos, sobre todo del sector de la alimentación, siguiendo los preceptos que marca el Islam, es la economía halal. UGT y Comisiones Obreras preparan ya la manifestación del próximo 1 de mayo, Día del Trabajo. Saldrá a las 11 de la mañana. Y gran expectación hoy en la Puerta del Rincón para ver la escultura diseñada por José Manuel Belmonte. Rinde homenaje a los patios. Córdoba busca nuevas vías de negocio que la sitúen en el mundo como un referente en lo que respecta a la industria agroalimentaria. Una buena opción puede ser apostar por los productos halal, esos que se elaboran respetando una serie de prácticas contempladas en la Sharia, la ley islámica. Este sector mueve en estos momentos 2,3 billones de dólares en el mundo. En el mundo hay actualmente 1.600 millones de habitantes que profesan la religión musulmana y se calcula que en el año 2030 serán 2.000 millones. La mayoría de ellos consume productos elaborados según la ley islámica, es decir, que deben cumplir una serie de requisitos específicos. Es lo que se reconoce como la economía halal y mueve 2,3 billones de euros. Muchas ciudades han visto a estas cifras como una oportunidad de negocio y han apostado por empresas dedicadas a elaborar estos productos o servicios. Córdoba quiere ser una de ellas y crear incluso un parque empresarial. Un proyecto que, como les digo, mueve mucho volumen de negocio. Son miles de millones de personas potencialmente clientes de estos productos en un mercado especialmente débil en este momento en España. Pero antes de dar vida a este ambicioso proyecto hay que realizar un estudio para ver si es viable o no y elaborar una hoja de ruta. Para ello se ha contratado a una empresa experta en este tipo de asuntos. Y el objetivo básico es, diría, común a todas las ciudades del mundo. Las ciudades tienen que estar en el mundo, en estos momentos, en una economía globalizada, y todas aspiran a tener un posicionamiento en el mundo. ¿Y por qué? No por nada, sino porque tener un papel en el mundo es el que nos ayuda a exportar bienes, servicios, y por tanto, al estar en el mundo y tener capacidad de exportación, de conocimiento, de bienes, de servicios, es lo que en estos momentos es la mejor palanca de desarrollo social y, en definitiva, de generación de empleo. En España hay actualmente 200 empresas con certificado halal, pero Córdoba tiene un valor añadido frente al resto de ciudades, su relevancia en la historia musulmana. Hace ya un mes que se constituyó la nueva asociación que aglutina a los empresarios del turismo en Córdoba, al margen de Hostecor, y ha llegado el momento de empezar a concretar ideas. Sus alrededor de 50 socios se han reunido para consensuar la forma en la que van a trabajar a partir de ahora y también para hacer propuestas que ya se han estudiado, como por ejemplo la de ayudar económicamente a los patios. Quieren conseguir además que en Córdoba sea mayo todo el año y hacerlo sin tener que pedirle dinero a las instituciones, aunque sí su apoyo formal. Las expectativas en el sector son muy halagüeñas. Nosotros esperamos que el mes de mayo sea muy bueno. Hemos tenido un mes de abril magnífico, magnífico. Hemos tenido, y yo creo que vamos a una de las cosas que vamos a proponer es un mensaje positivo y un mensaje de que Córdoba poco a poco vamos a salir de esta. Creo que los datos están ahí, se está muy poquito a poco creando empleo.
Desde la asociación animan a todos los empresarios a que se atrevan a innovar y a dar un fuerte impulso al sector turístico. Pero el sector turístico va a pegar un empuje a Córdoba, no me cabe la menor duda, si se siguen haciendo cosas y si la iniciativa privada da el do de pecho, que es lo que queremos proponer hoy en día, animar a la gente, a las empresas y a los empresarios a que hagan cosas en sus negocios y a que le propongan a las instituciones que sea una Córdoba muy activa y de hacer muchas cosas y de proponer muchas cosas. Como viene siendo habitual, el próximo jueves 1 de mayo habrá manifestación del Día del Trabajo en Córdoba. La diferencia este año es que los sindicatos convocantes la han orientado hacia los próximos comicios europeos que se celebran el 25 del mismo mes. Animan a los trabajadores a votar por aquellas opciones que ofrezcan otras medidas para salir de la crisis que no sean recortes de derechos y de salarios. Sin empleo de calidad no hay recuperación. Este es el lema de la manifestación que para el 1 de mayo han convocado los dos sindicatos mayoritarios. Están convencidos de que se puede salir de la crisis sin recortes de salarios, sin ajustes y sin atacar los derechos de los trabajadores. Y culpan de todo ello en primer lugar a los parlamentarios europeos. Creemos que el resultado que están dando en toda Europa, las políticas que se están desarrollando, han sido un fracaso. Y que ese fracaso ha llevado a una Europa del empobrecimiento, a una Europa con 26 millones y medio de personas paradas, con cerca de 6 millones de personas jóvenes desempleadas y con un deterioro muy importante de las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores. En el caso de España, dicen, el gobierno del Partido Popular ha actuado incluso con más dureza que la que imponía Bruselas, con reformas de marcado carácter ideológico. Ellos proponen dar marcha atrás en la reforma laboral, retomar el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones o llevar a cabo una reforma fiscal equitativa. A nivel mundial apuestan por un nuevo contrato social global. Creemos que no se pueden seguir manteniendo las políticas neoliberales del capitalismo rancio del siglo XX, que ha llevado al empobrecimiento de los pueblos, ha llevado a situaciones como la que hace un año ocurrió en la fábrica de Bangladesh y que está produciendo beneficios ingentes a las grandes compañías y está empobreciendo y está abriendo la brecha entre ricos y pobres. Como bien decía Rafael, es verdad que este 1 de mayo pues viene marcado por una situación económica ya insostenible e inaguantable para la clase trabajadora no solamente de Europa, sino que con mayor crudeza en los países del sur y en concreto con lo que eso es la clase trabajadora de España. Todo ello provocado pues por las políticas de austeridad que efectivamente, como repito y puedo recalcar, no hacen otra cosa que crear pues más división en la fractura social porque existe, en más recortes si cabe en el gasto público y en definitiva pues una vergonzosa cifra de parados. La manifestación partirá el jueves a las 11 de la mañana de la Glorieta de la Cruz Roja. La ciudad de Córdoba rinde un nuevo homenaje a su fiesta más universal y única, la de los patios, y lo hace con esta escultura que desde ahora se puede contemplar en la Puerta del Rincón. Y bueno, pues representa la imagen que quizás tengamos todos en la retina, ¿no? De nuestra abuela, de nuestras madres regando las macetas en los patios. Entonces, una mujer, típica mujer cordobesa, pero bueno, tampoco no me he retrotraído, digamos, al siglo pasado, una vestimenta un poco intemporal, ¿no? Pues eso lleva una camisa, una falda, unos bordados, unos zarcillos, haciendo un poquito alegoría a la orfebrería cordobesa, una zapatilla de cuero, la marroquinería. Y bueno, como veis, el sitio, vamos, para mí es ideal, ¿no? Pues son esa suma de elementos que lo vinculan a la ciudad y que hacen que este monumento solo pueda aparecer en Córdoba y solo se pueda interpretar completamente desde los ojos de alguien que conozca muy bien Córdoba y la fiesta de los patios. La figura está esculpida en bronce, mide casi 2 metros de altura y ha costado 30.000 euros, una cantidad que ha pagado un patrocinador privado. La idea ahora es que no esté sola, sino que le acompañen otras dos figuras que representen el pasado y el futuro de esta tradición. Donde más adelante aparecerá el abuelo que introdujo a su hija en la atención del patio y en el cuidado de las plantas,
y donde aparecerá también el niño, que es las futuras generaciones que seguirán cuidando y que seguirán atendiendo los patios de Córdoba en, bueno, pues en esa alegoría que este gran artista cordobés, José Manuel Belmonte, ha sabido plasmar con ese nivel de detalle que le ha puesto. El ayuntamiento ha querido que sea un monumento cercano, sin vallas, a ras de suelo. Pide a los cordobeses que lo respeten y que ayuden a mantenerlo en perfecto estado. El área de cultura del ayuntamiento se ha propuesto que el flamenco, patrimonio de la humanidad, esté cada vez más presente en la programación de la ciudad, independientemente de la época del año. Por eso, en esta ocasión ha vuelto a organizar una vez más el Café Cantante, que permitirá escuchar a jóvenes talentos cordobeses en la Posada del Potro durante los próximos meses. Flamenco los viernes por la noche en la Posada del Potro durante los meses de mayo, junio y julio. Esta es la propuesta que hace el área de cultura del ayuntamiento, no solo para los amantes de esta disciplina, sino también para los turistas que visiten la ciudad. Lo han planteado como una fórmula más para atraer a los visitantes. Que van desde el viernes 2 de mayo, el próximo viernes, hasta el 25 de julio, y con ellos pues lo que queremos no solamente es aportar una, digamos, un granito más de arena a lo que es la programación cultural que tiene lugar durante toda la primavera, sino también un recurso turístico, teniendo en cuenta que la Posada del Potro puede ser un lugar, está en un enclave privilegiado, por donde pasa mucho turismo, pasan muchos visitantes, y el aportar pues un espectáculo flamenco cada viernes a las 9:30 de la noche, pues yo creo que es un atractivo añadido para visitar este espacio. Serán en total 11 recitales que comenzarán este viernes con el baile flamenco de Sara Jiménez. También bailarán en este histórico espacio, pero en fechas posteriores, Carmen Manzanera, Macarena López, Cristina Tapia y Curro Sendra. Al cante se podrá escuchar al Claus y la jovencísima Alba Salinas, y con la guitarra estarán José Luis Medina y Luis Medina. En el caso del Café Cantante, bueno, por lo que se rememora de alguna forma es la figura de esos establecimientos tan característicos en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, donde se empezó a popularizar el flamenco, para después pasar a los teatros y, en fin, y a los grandes recintos. La Concejalía de Cultura ha escogido emergentes artistas cordobeses. Teniendo en cuenta que existe un conservatorio de danza donde está la especialidad de flamenco, que existe un conservatorio profesional de música donde está la especialidad del cante y la guitarra flamenca, y sobre todo donde hay un conservatorio superior, donde el primero de España, donde se ofrecen estudios de nivel superior, tanto de flamencología como de guitarra flamenca. Por tanto, es decir, el número de artistas que están saliendo de estos centros, tanto como de academias privadas, de otros centros, en fin, de promoción del flamenco, es tan grande que queremos que en la Posada del Potro posee también un escaparate para estos jóvenes artistas. Todas las actuaciones tendrán lugar a partir de las 9:30 de la noche. La entrada cuesta 2 euros. Y continúa la campaña electoral de los candidatos al puesto de rector en la Universidad de Córdoba. Hoy uno de ellos, Manuel Torres, ha presentado a su equipo de vicerrectores. A ellos les ha encomendado que se mantengan siempre en contacto con la comunidad universitaria y que no pasen tanto tiempo en los despachos. Más tiempo en el campus y menos en los despachos. Esto es lo que ha pedido Manuel Torres, candidato a rector de la UCO, a su equipo de vicerrectores. Reconoce que este ha sido precisamente uno de los déficits de la gestión del equipo del que él mismo había formado parte hasta ahora junto a José Manuel Roldán. La filosofía del gobierno que les presento es la siguiente. Quiero una estructura de vicerrectores que estén dedicados a la gestión en los campus, que estén en el despacho lo justo y necesario, pero que estén fundamentalmente fuera haciendo gestión, relación directa con toda la comunidad universitaria. No podemos caer en situaciones de alejamiento, de distanciamiento. Como secretario general, Torres presenta a Rafael Medina, catedrático de Ciencias de la Computación, como vicerrector de Investigación a Francisco Gracia y de Estudiantes a Carmen Galán. El encargado del profesorado será Luis Sánchez y la de Extensión Universitaria, Carmen Blanco. Estoy convencido de que cuento con los mejores y las mejores profesionales de nuestra universidad, con el mejor personal de administración y servicio y con los mejores estudiantes. Y con ese material que la sociedad nos pone en nuestras manos, vamos a construir la universidad de las personas. Una de las novedades del Gobierno que presenta Manuel Torres es una unidad específica de igualdad y bienestar en el trabajo. Son dos políticas que quiero llevar personalmente y directamente porque entiendo que pueden transformar
la situación, la ilusión y la motivación de los compañeros y compañeras del personal de Administración y Servicios y del profesorado de esta universidad. Torres ha fijado el coste de personal de su gobierno en 250.000 euros, un 0,2% del presupuesto total de la universidad, que es de 130 millones. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 28 de abril. 8, 10, 11, 28, 32, 39. Número complementario 17, reintegro 7. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 19.110. 1, 9, 1, 1, 0. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 30 de abril en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, rondando una máxima de 29 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán flojos del norte y noroeste. Nos queda el tiempo justo para echar un vistazo a la agenda. Con la agenda terminamos, disfruten de lo que queda de día y nos vemos mañana. Adiós.